Bueno, Jorge me ha insistido mucho en definir un locker y pues realmente es muy difícil. Acaba una definición audiovisual de un locker por todos los miembros que intentamos de. Listo, ya. Un lo quiere. Experimentación. Hazlo tú mismo. Compartir. Vale. Ruidoso. Desconexión. Un poquito de anarquía. Reestructurar. Con mucha curiosidad y cacharreo. Felicidad, gente y parche. Aprendizaje. Respeto. Estoy en blanco. Sin mente. Amistad. Curiosidad. Terrícolas nómadas en relación interindisciplinada. Bueno, tenemos esto como contexto, pues cierto, apropiación de tecnologías para sociedades inteligentes. Voy a hacer un pequeño resumen. Primero vamos a ver cómo el reto que tienen esas sociedades y cuál sería una aproximación que proponemos de pronto un poco más amigable o no sé, o más cualquier cosa. Y luego vamos a ver desde un locker, tratando de mostrar un poquito de lo que hacemos, cómo podemos aportar y también resaltar pues como otros colectivos y otras entidades dentro de la ciudad que pueden aportar también a lograr este objetivo, ¿cierto? Realmente, pues qué es apropiación de tecnología y qué son sociedades inteligentes, pues es como una pregunta que nos podemos hacer. Porque bueno, como lo entiendo yo o como lo he notado en varias ciudades y en Medellín, a veces la apropiación se malinterpreta como simplemente el consumo de tecnología y también
un consumo consciente, pues, ¿sí o no? Como que simplemente se dota de infraestructura o se hacen equipamientos, pero realmente la tecnología va más allá, pues, ¿cierto? Entonces también es como ponerle un poquito ahí cuidado a eso de apropiación. Todos los días nos invaden pues con la imagen de sociedades inteligentes y de ciudades, pero a veces la inteligencia que yo noto, pues en algunos casos es también la forma pues de control y de vigilancia, ¿sí o no? Que nos proponen. Obviamente hay otras intenciones también de más nobles, pues como de empoderar a la gente de esa capacidad y de generar desde la comunidad, consolidar una sociedad pues más inteligente. Para los que no son locales, esto se llama acá en Medellín el edificio inteligente, es el edificio de las empresas públicas. A la izquierda, derecha, también el sistema inteligente de movilidad, que como el pilar ahí es un poco las cámaras que autodetectan infracciones. Y bueno, y pongo los niños también porque hay iniciativas que buscan pues romper un poco esa brecha tecnológica, pero también la forma como se ha venido haciendo en algunas administraciones deja mucho pues que desear, ¿cierto? Entonces hay una propuesta también como una apropiación inteligente o consciente de tecnologías, como no tragar entero, pues, ¿cierto? Como que realmente si lo que nos ofrecen como tecnología es lo que necesitamos o simplemente con traer la última tecnología, que es un vicio que tienen, pues no sé, los gobernantes puede ser o las instituciones, es suficiente pues como para suplir esa brecha. Y también hay un aspecto ahí de generar sociedades sostenibles, ¿cierto? Porque no es tan claro pues que las sociedades inteligentes sean sostenibles y tenemos muchas dificultades que más adelante voy a explicar un poquito, todo muy rápido porque no tengo casi tiempo. Entonces hay una propuesta de pues, o es una interpretación, la sostenibilidad de las instituciones, yo lo interpreto como que tendríamos que reconocer errores en el sistema, ¿sí o no? Como para ceder a esa sostenibilidad tenemos que reconocer que la economía está mal, que la educación está mal, pues, y de ahí para abajo pues la movilidad, no sé, un montón de cosas, y como desde esas instituciones empezar a ceder y mirar otras alternativas, ¿cierto? Que hay formas alternativas que podrían, pues tal vez no siguen los modelos de estándar global, pero alternativas que podrían pues, tener un beneficio para esta comunidad, ¿cierto? Y de tecnología, pues también hay que interpretar la tecnología, ¿cierto? Pues, ¿qué es tecnología realmente? No sé, ¿qué es tecnología para usted? ¿Twitter? No. Bueno, también se puede interpretar la tecnología como flujos y filtros de información, ¿cierto? Puede sonar extraño, pero realmente no son dispositivos o no es software, sino es la información, porque los dispositivos lo que hacen es canalizar esa información, el software lo que hace es modificarla o procesarla, ¿cierto? Entonces, también tener pues como, pues que es, no sé, qué propiedad, si es rebajar o resaltar, pero bajar, pues como tener la tecnología clara que no está en un dispositivo, no está en un software, ¿cierto? Es más, ¿qué es lo que está comunicando? Nosotros como un locker, que más tarde voy a explicar con un poco más de detalle, más tarde es como dentro de 3 minutos, porque no tengo casi tiempo. El
pues nos movemos también fácilmente como en las redes digitales, ¿cierto? Y las redes digitales, pues hoy que estaba escuchando todo eso, la espacialidad en las redes digitales es diferente, ¿cierto? Pues uno se puede ubicar en redes digitales, pero no es una ubicación cartográfica con dos o tres coordenadas, pues es una cosa rara, porque es un espacio virtual, pero yo me puedo ubicar ahí, me puedo localizar. ¿Sí? Bueno, lo que quería concretar acá sobre estos flujos y filtros es que a veces es difícil acceder a la información y a la tecnología, pero hay gente que se mueve en esas redes y sabe cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, a veces necesitamos como guías y mentores que más o menos nos indiquen por dónde es el camino. Pues como yo he recorrido hasta acá y mira, pues en mi camino vi esto y por allí hay otra cosa. Entonces, una cosa como para tener ahí pendiente para una cosa que voy a decir luego. Otra cosa que quiero resaltar es como el trabajo desde las comunidades. Pues siempre he pensado que la innovación surge, es desde abajo, pues, y es una comunidad la que puede generar una solución a un problema local, ¿cierto? Tal vez en cuestiones de infraestructura y ese tipo de cosas, pues las instituciones son las que las ejecutan. No sé qué es. Pero tal vez la comunidad, y tener en cuenta esas comunidades, porque ellos saben cuáles son sus problemas, ¿sí o no? Entonces, deberíamos empoderar a las comunidades de la capacidad de resolver sus problemas, listo. ¿Cómo hacemos esto? No sé, pues hay un montón de preguntas que, como dentro de lo que trabaja un locker, siempre está ahí cuestionando eso. Pero también hay otras formas, pues, de dentro de las comunidades que no van orientadas como a resolver problemas. Puta, se acabó el tiempo. Bueno, voy a terminar, no. Pero entonces, esto es el planteamiento, la problemática, y quiero resaltar que las comunidades son las que pueden resolver más fácil sus problemas, y hay otra necesidad básica de las comunidades, que es como la necesidad de expresión, pues, ¿sí o no? Y expresar su creatividad. Y siento que hay una brecha entre las instituciones y las prácticas comunitarias como tal, pues, ¿cierto? Porque ya cuando se empiezan a acercar, se va perdiendo, pues, o como el sentido original del proyecto comunitario, pues, lo he notado muchas veces, ¿cierto? O como las instituciones empiezan a interponer, hay un montón de burocracia que ya desalienta a las comunidades para seguir resolviendo sus problemas. Y un locker es el video que vieron ahora. Pues porque lo otro es, lo va a pasar súper rápido, si quiere leen. Aprendemos buscando, construir, rompemos, abusamos de la tecnología, trabajo colaborativo, aprender. Bueno, esto es una frase de un texto, una idea de aquí choca con otra idea y se diría que esto fecunda aquello y se fabrica otra idea. Eso también es algo que quiero detener un momentico, porque ahí lo que hacemos es discutir. A veces salen cosas, pero discutimos, y solo el hecho de defender tus ideas y de proponerlas las va fortaleciendo o las tumba si no tiene dónde cogerse, ¿sí o no? Imprevisibles, ingenio popular, la magia de la ciencia de garaje, divertirse, reunirse, aprender, a crear sin un fin específico, compartir. El desorden es diferente a un caos potenciador de ideas. Sí o no, todo el tiempo sumamos conocimientos más desconocimientos y operamos desde Casa Tres Patios, temporalmente, pues queremos un espacio propio también. Ojalá este edificio nos den las llaves a la salida.